Vale, tenemos la caja aquí. ¿Me va a salir? Joder, chaval. Te he pillado, cabrón. De momento vamos muy bien. El problema es luego, tío. Esto es un puto laberinto, hermano. Voy a meter con esto. Es que mira dónde estamos luchando, ¿eh? Cógelo, cógelo, cógelo. Y sus muertos. ¿Cuánto le queda a este tío ya, tío? No veo nada, ¿eh? O sea, voy totalmente desorientado. Qué bien me ha venido esto. Oh, señor, gracias. 6 de... 6 de escopeta. Te voy a poner fino. Fino, fino, Philippines. No te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Hijo de la gran... Carga, 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 carga. ¿Cómo me ha dado? Señor, qué barbaridad, chaval. Ángel de Fiel. ¿Quién es usted? ¿Qué ocurre? ¿Quién es usted? ¿De oírme? Soy Saga Anderson, FBI. Le escucho. Cauldron Lake. Sí, estoy en Cauldron Lake. ¿Dónde está? Tiene que escapar. Estoy en peligro. La presencia es... Peligro. Entendido. Gracias. Hostia puta. ¿Es Alan Wake? ¿Se encuentra bien? ¡No! ¡Es culpa mía! ¡Ha escapado! ¡Con mi rostro! ¡Es Crash! Señor, cálmese. Quiero que se tranquilice. Él ha cambiado la historia. La presencia oscura. Hay que detenerlo antes de... Respire hondo. Lo primero es lo primero. ¿Cómo se llama? Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Llevo... ¿Wake? ¿De dónde ha salido? Lleva 13 años desaparecido. Trece. Va.
padre del amor hermoso. Esta canción tiene copyright, ¿verdad? Impresionante, chaval. Vale, esto habrá que cortarlo, obviamente. Anderson, ¿de dónde has ido? De pronto la radio dejó de funcionar y la inundación desapareció sin más. ¡Qué locura de bosque! ¿Es quien creo que es? Casey, saluda a Alan Wake. Señor Wake, le presento al agente especial Alex Casey. Él le acompañará a su coche. Casey, voy a echar un vistazo y nos vemos allí. Si ya no está inundado, puede que encontremos más pruebas. Vale. Nos vemos allí. Bueno. ¿Alex Casey? ¿Cómo? ¿Sigo aún? ¿Es el lugar oscuro? No, no puede ser. Logré salir. Anda, el detective de tus libros se llama como yo. Fantástico. En marcha. Lo miraré con risa, a ver. Por eso, porque tiene 13 años, ¿no? No había caído yo en eso, pero lleva razón. Esto es como una especie de playa, tío. No veo nada por aquí. No puedo subir. Pues no, no encuentro nada. ¿Qué tengo que encontrar? Por aquí abajo. Vale. Hostias. Malaquita, qué crack. Gracias, hombre. Pues Malaquita, yo soy de tu tierra. Que lo sepa tú. Que tú sepas que yo soy de Málaga también. Menuda sorpresa me he llevado yo con Alan Wake. Vale. Madre mía, el combatazo que le hemos echado con el gordo cabrón ese. Pero... bueno. ¿Y esto? ¿Por aquí se puede ir? No. Hombre. Hombre, Álvaro, ¿qué pasa, tío? Muchas gracias, hombre. No veo nada. Partida guardada. Ah.
Ah, bien, guapo. Vale, debemos de seguir buscando. Y la única opción, aquí no hay nada, nada, nada de nada. Vale, opción es volver arriba. Pero no sé lo que voy a encontrar arriba, la verdad. Y no lo sé, a ver. Y no lo sé porque por aquí me va a llevar a la... Estamos. Además, se oye ya rollo, ¿sabes? Ahí está. ¿Ves? No hay nada. Aquí no hay nada. No se ve nada. ¿Y en el tablero? Llevar el coche de vuelta a Brick Falls. Investigar la zona previamente inundada. Estamos en ello. Vamos a continuar a ver si... A ver, previamente, a ver si es... Puede ser esa. Hostia, tu puta madre. Oh, tiene un puto perro, hermano. Vale, qué guapo, me queda así. Carga. ¡Ven, campeón! ¡Hostia, tú muerto! ¿Por qué no lo has disparado, tío? No veo nada. No se muere. Tengo vida, ¿no? Tío, ¿cuándo se muere el puto perro también, tío? Hay que ver el puto perro, cabrón, ¿eh? Convierten en monstruos. Joder, el puto bicho. Madre mía.
Que no sé, lo de la zona previamente inundada tampoco estoy muy seguro si es por aquí. Joder, con el puto lobo, tío. No sé ni dónde estoy, hermano. Bueno, sí sé dónde estoy, pero yo por mí que esto no... Aquí es. No tengo ni idea, tío. Vale. La casa está aquí. Mira, sí. Que sí, tío. Que no sé cómo se pone eso. Hostia, cómo suena eso. Bueno, cuando me dicen la... La zona previamente inundada. Mira, yo voy directamente... Pero esto no tiene por ser por aquí, tú. No me cuadra nada, voy. Voy a pelo, sin lámparas ni... Vale, esta zona... Esta zona... Tienda general. ¿Qué hora es? Que mismo me voy a ir. Bueno. Es abajo la tienda general, entiendo. Exactamente. Un perro. Otro puto perro, tío. Es que no me cuadra que sea aquí. Mierda. Estoy muerto, ¿no? Es que no me cuadra que sea eso ahí, la verdad. No me cuadra, tío. Me voy para abajo. Me voy para abajo. No tiene sentido llevar el coche de vuelta a Breakfall. Entonces sí es por aquí, tío. Entonces sí es por aquí. Lo que pasa es que no he investigado la zona inundada de los cojones. Pero es que lobo, tío. Bueno, esta es la zona previamente. Ahora no hay agua aquí. Vale, no hay nada aquí. Álvaro, te voy a puto banear, cabronazo. Joder.
hostia. Ay, señor. Ese me ha pillado bien, ¿eh? Ese me ha cogido bien, tío. No me lo esperaba. Es que ando tan concentrado que... Y me sale el perro, ¿no? Bueno, ¿y esto? Lo de la zona inundada es opcional, pero... francamente... Era para saber si estaba despierto. Está bien, hombre, está bien, está bien. Están puestos, están para eso. ¿Y esto? Mirad esto. Hostia. Antes no se podía pasar aquí, creo. Algo me perturba. Tengo que mirar el tablero de investigación. Dice, claro, signo de manipulación. Habiendo redirigido la señal de un transmisor que no era de los nuestros. Lo he arreglado para que nos llegue cualquier alerta, pero resulta de los más inquietantes. Redactaré un informe para el departamento de investigación. Dejo esto aquí. Si no me toca, a mí arreglarlo. La próxima vez. Si estás leyendo esto, busca signos de manipulación. Tal vez nos convenga usar revestimientos metálicos más seguros. Para proteger el cacharro entero de esos mapaches que puedan volver a tocar. Técnico jefe. Vale, ¿y esto? Aquí no hay nada más, ¿no? Bueno. ¿Y esto? Estamos todos juntos en estos héroes. Que tengan un heroico día. Vale. No... No he tocado nada, igual. Sustaco me ha pegado el bueno del Álvaro. Pues la zona inundada no tenía nada, o al menos yo no he visto nada. Estamos en el parking. Bueno, ¿y esto? Ok. Mira. La fauna más esquiva del noreste del Pacífico. Por fin he conseguido llegar al Caldon Lake. Gracias a mi habilidad y mi equipo ha sido fácil trepar y saltar por la verja. Siguiente objetivo, ver la esquiva reinita. Esquiva reinita con coroninaranja, joder. La temporada está muy avanzada, pero espero dar con estar con una antes de que emprenda su viaje al sur. Y se ha notado un comportamiento muy raro en las aves comunes locales. Se concentran alrededor del lago, como si estuvieran alarmadas por algo, pero no doy con la razón. Dice, no hay aves de presa en las proximidades. Sin embargo, el viento transporta extraños sonidos que no logro conocer. No les encuentro la explicación y empiezan a inquietarme. Quizás deba buscarme otro lugar más seguro. Esos sonidos se están acercando. Vale. Aquí. He venido tierra adentro. El follaje es sencillamente arrebatador. Tengo que venir en otoño. No he podido evitar detenerme a dibujar este maravilloso arce enredadera. Me encanta cómo cuelga barba. La barba de Matusalén por él. Por eso los árboles son mejores que las personas. Hablando de las personas, antes vi un tipo borracho tambalearse en el bosque. Hacía cosas muy raras. Igual había tomado drogas. Me mantuve a distancia. Quizás debería buscar otro lugar. Qué latazo. Decidí buscarme otro lugar tras ver al tipo ese tan raro. Y he subido un poco por la montaña. He encontrado un lugar con vistas increíbles para acampar. Pero me interesa más la mélica de Alaska. Invasiva pero comestible. Y muy sabrosa, por cierto. Hará 10 minutos empecé a oír lobos y perros salvajes o algo. No era un sonido normal, la rabia. Quiero marcharme, pero el sol se va a poner y se me ha muerto el maldito teléfono. Me esconderé en la tienda, ojalá se vayan. En este lugar ocurre algo, pero que muy raro. Perfecto. ¿Algo más por aquí que podamos...? No.
Y lo de la la investigación opcional de la de esta no veo yo. ¿Qué es esto? ¿Por aquí qué hay? El coche. Breakfast. Señor Wake, le llevaremos a la oficina local de Bright Falls. Podrá asearse y hablaremos con calma. Mami, antes de que digas nada, estoy bien. Papá no debería haberte escrito. Logan, no me ha escrito nadie. ¿Ocurre algo? No me pasa nada. Me resbalé y ya está. ¡Jolín! ¡Que no se acaba el mundo! Dile a tu padre que se ponga. Vale. ¡Papá! Es mamá. No te preocupes, nena. Logan resbaló en la ducha y se golpeó. Se ha hecho un chichón, pero ya la estoy cuidando. Podría haberse ahogado, pero la oí caer. Por Dios, David. ¿Por qué no has llamado? Lo intenté. No hubo forma. Está bien, te lo aseguro. Pero, ¿y tú? Pareces muy estresada. No, es que... es un caso raro, solo eso. Bueno, si necesitas pistas, mis años de juegos de mesa acusan al coronel Rubio. Estaré pendiente de él. Te quiero, Dave. Señora Smithfield. ¿Te despides de Logan? Dile que la quiero. Hasta pronto. 3:20 llevamos aquí. ¿Quiere que nos pongamos en contacto con alguien, señor Wake? Ha estado desaparecido. No, no. Es peligroso. Vendrá por mí. Vale, pues hablemos de otra cosa. Robert Nightingale, ¿lo conoce? Coincidieron aquí en 2010. La presencia oscura se lo llevó. Fue la última vez que lo vi. 13 años... Háblenos de las páginas. Tiene usted lo que parece una página de título. El regreso. ¿Es ese el título de la historia? El nombre del autor parece tachado con mucho ahínco. Pero se intuye su nombre por debajo. Tachado. Sí. Scratch. Está hecho polvo. ¿Escribió usted estas páginas, señor Wake? Intento recordar. Es un caos demencial, como... como una pesadilla. No tiene... no tiene sentido. Madre del amor hermoso, gente. Escritores preferidos, es nuestro invitado de hoy. Y va a hablar.
burlarnos de su... Si yo también quiero café, dice. Como en el uno, tío. Siempre, nuestra banda, los All Gods of Asgard, está aquí. ¡Dadle caña, vikingos locos! ¿Entrevistado en esta noche? Despertar en algún lugar y no recordar cómo había llegado allí. Todo estaba fuera de control. No quería ver de nuevo mi cara en primera plana. ¿Ya había participado en el programa? ¿Aquello era una grabación? Voy a encontrar una salida. Y ahora, damas y caballeros, quiero dar la bienvenida al autor supervento Alan Quay, la mente creativa tras las archiconocidas novelas de Alex Casey. Sentía una extraña atracción. Y el terror. Hostia, chaval, es el actor, tú. Es el puto actor de verdad, chaval. Demos la bienvenida al señor Alan Wake. ¡Ah! ¡Ah! Bienvenido, Alan. Bienvenido de vuelta al programa. Ven, qué barbaridad. Ven, por aquí, siéntate. Es una película, tío. ¡Ah, vaya! Siempre es un placer verte, Alan. Esto debe ser emocionante para ti. Dime, ¿alguna vez te cansas? Perdona, ¿cansarme de qué? ¡De publicar libros! ¿Estás bien? Parece que acabases de salir de años de encierro en la sala de escritura. Así es como me siento. ¿Sabes? He esperado tanto para leer la secuela de la partida. Nos dejaste a todos en ascuas. Queríamos saber qué significa. No es un lago, es un océano. Intrigante. Ya somos dos. Bien, se acabó la espera. Tu nuevo libro, La Iniciación. Qué locura de juego. Al fin sale mañana. ¿Pero te mola o no te mola? Buenas noches. Eso es lo que nos preguntamos. ¿Te mola o no te mola? Cuéntame. Es un libro desconcertante. Es muy cerebral. ¿Cómo lo describirías? ¿Un experimento mental de autoficción? ¿Una historia de terror? ¿Una novela detectivesca posmoderna? Espera. Esto es muy raro. Yo no he escrito nada. Es tan humilde. Vale, me has pillado. Hubo buen chiste, tiene gracia. Pero sí, siento decirte que no he escrito eso. Me acordaría de haber escrito un libro. Oh, puede haberlo hecho tú, doble maligno. ¡Ah, muy buena, tío! ¡Qué inteligente! Te metes en el papel. Finges que el mundo del libro se superpone. Metaficción de primera. Verás, sí, la iniciación cuenta la historia de un escritor llamado Alan Wake, atrapado en una pesadilla en la que intenta encontrar el manuscrito de una novela que ha olvidado haber escrito. Se ambienta en Nueva York, pero bien podría ser otro lugar. Está atormentado por su oscuro alter ego y guiado por las visiones de un detective ficticio. ¡Así es! Alex Casey también sale en el libro. Habrá que seguir el juego todo el programa. Me toca aguantarme. Pero, ¿no es acaso lo que buscabas con la autoficción? No, en serio. La estructura de la realidad que has creado me resulta fascinante. Me recuerda Matrix. El escritor está físicamente en su estudio, atrapado, y se proyecta a esa pesadilla oscura de Nueva York a través de la historia que él mismo escribe. Como una proyección astral. ¿Lo he interpretado bien? Sí, es exactamente así. Sí que yo debería tomar notas. Es muy bueno. ¿Notas para él? ¿Otro Alan Wake de esa sala que escribe mientras hablamos? ¿Estamos en tu historia, Alan? Oh, ¡wow! Nah, te deseo mucho éxito con tu nueva novela. Espero que consigas con ella tanto éxito como la serie de Alex Casey. La Iniciación, a la venta mañana. Después me imagino que nos dejarás a todos ansiando el final de la trilogía del héroe que has creado. Algo llamado... El regreso. El regreso, quizá. Bueno, gracias por una de las entrevistas más raras de toda mi carrera, Alan. Me siento como otro personaje. Supongo que desapareceré al terminar la escena.
Joder, chavales. Joder, ahora es el juego. ¿Hola? ¡Qué locura! Algo aquí no cuadra. Tenía que ir a casa. Con Alice. Vale, está bien. La etiqueta de restricción de edad, si está. ¿Cómo le...? Ya lo... Y está. Ya está dando TikTok por culo. Con Alice quiere ir. Por aquí. ¿Qué mierda de entrevista era esa? ¿Una broma? ¿La iniciación? Yo no he escrito nada llamado la iniciación. Parecía una pesadilla. Daría para una buena historia de terror. Estaba hecho un lío. Nunca había oído hablar de ese programa de entrevistas ni del señor Dor. Nada encajaba. ¿Estaba enloqueciendo? Pobrecillo, tío. ¡Oiga! Creo que me han encerrado. Introducir. ¿Hay alguien? Un joder. Código. Ahora buscar el código yo solo. Genial. All got to pastar. Sí. Hola, Zack. Hola, Zack. Bienvenido. Bienvenido a tu casa, hermano. ¿Cómo has estado? Muy bien, jugando aquí a esto. Estamos con Alan Wake 2, que está haciendo una barbaridad. Buscamos un código. Un código. ...665 debe de ser, ¿no? A ver. ¿Será este? ¿Tres cifras? Yo creo que sí, ¿no? Estaría. Y está todo muy oscuro, ¿eh? Aquí había algo. Una transmisión rota que no era capaz de cuadrar. ¿Qué era eso? ¿Un mensaje? Imposible saberlo. El pobre Alan está colgado como una regadera, por lo menos, ¿eh? Está el musazo, ¿eh? Truquear, no sé lo que estáis haciendo, pero bueno, no tengo una linternita ni nada. Vale, sí, esta es la puerta con la que hemos llegado. Bueno, pone exit aquí. Tomás en el estudio conmigo. Sí, José. Tenía que salir. Pesadilla fue como estar ahogándome y buscar aire. Este lugar, la habitación, era familiar. Emergió el fantasma de un recuerdo. Escribir aquí durante días.
La chamba no perdona. Ya ver. ¿Y esto? Había estado escribiendo la iniciación. Debes escribir para escapar. Un tablero de tramas para estructurar la historia. En las fichas, la pesadilla que acababa de vivir. Un resumen de lo sucedido hasta ahora. Pero también más anotaciones, advertencias. Las había escrito. No era capaz de recordar su significado. El nombre Scratch me inundaba de pavor. Podía confiar en esas palabras. Tenía que actuar según ellas. Debes escribir para escapar. Tablero de tramas. Objetivos 1. Volver a escribir. Esta habitación, chicos. Esa habitación es la que le preparó Alice en la casa cuando entraron en lo del. En la casa esa que después no existía. No recordaba mucho, pero sí que mis pensamientos e ideas podían hacerse realidad en este oscuro lugar. Lo que pasa es que la mesa la tenía al contrario en la habitación esa. Como un buceador explorando las profundidades de esta prisión, buscando una salida. Este cuarto era mi barca. Escribir mis salvavidas. En la entrevista volvería a empezar. Espera un programa especial. Un gran regalo para todos los fans de Alex Casey. ¡Alex Casey va a estar aquí esta noche! ¡Así es! Sam Lake estará aquí. El actor que interpreta al famoso detective en la saga de películas. Y también estará Alan Wake, el escritor de los libros que inspiran las películas. ¡Empecemos! Me tengo que ir, ¿no? Exit. Bienvenidos de nuevo. Y bien, Alan, como creador del personaje, ¿qué sensación tienes? ¿Perdona, qué? Supongo que es una pregunta extraña con el tipo sentado a tu lado. ¿Qué opinas de él como intérprete de Casey? ¿Crees que encaja en el papel? Es tal cual como me había imaginado a Casey. Es genial. Gracias. Significa mucho para mí. A mí me ha gustado. Soy un gran fan mucho de tus libros. Y el 2 está siendo una pasada. ¿Qué te inquieta, Alan? Porque en más de una ocasión has mostrado reticencias sobre las adaptaciones. No es eso. Son cosas distintas. No me han consultado para tomar decisiones. Yo siento mis historias como mías y estas adaptaciones. No sé, creo que me habría gustado tener más peso al hacerlas. Bueno, de haber sido así, no habrías visto esto. Tenemos una escena de la película Casey el Cazasádicos. ¿La ponemos o quieres hacer algún comentario? Nah, ponla ya. La ciudad era una vieja cicatriz que se resistía a cerrarse. Supuraba con la lluvia, necesitaba sol, pero no había más que noche. Estaba agotado. El insomnio me atenazaba como una mortaja. Veía el mundo a través de una ventana empapada de lluvia, con mi propio reflejo ocupando la visión. Le seguía la pista a un escritor desaparecido. La única evidencia era una lámpara con forma de ángel, lo único que arrojaba algo de luz en este sórdido misterio. ¡Qué bueno, Casey el Cazasádicos! ¡Qué gran trabajo, Sam! ¡Qué emocionante! ¡Es genial! Estoy deseando ver más. Espera, para. ¿Qué era eso de un escritor? ¿Y esa lámpara?
Menuda paranoia, ¿sabes? Otra vez. Otra vez. Está muy John Wick, ¿eh? Aquí Alan Wake. Otra vez. La carga de la batería del mando. Un 665, ojo. Anda. No es esa. A ver. Cinco, seis, cinco, seis, seis, cinco. Cinco, seis. Texto rápido de qué le pasa. 565 no es. Hijo puta. Muy buena, Zack. Qué cabrón. Le pasa que lo han. Estaba atrapado en. Por una especie de ente oscuro. Y lo han sacado. Y ahora están preguntándole en el despacho. Y el tío. Magia de brujo, dice. Y el tío se ha visto aquí dentro. No sé qué le pasa. Yo creo que tiene la cabeza jodida, el colega. Lo han salvado. Lo han sacado de la... De donde estaba poseído, por así decirlo. Y el tío está flipando en colores. De pronto ha salido aquí. Uf. ¿Hola? Coño, ¿dónde está? Uy, lo del espejo. Estás, Tom. Oh, no puede haber tanta maldad sin un poco de bondad. La una no existe sin la otra. Me alegro de verte. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Joder, pues claro. ¿Cómo no, Tom? La obra instruirá a su creador. Pensaba bajar al sótano para darte una cosa, pero mejor ya vas tú a por ella. Demasiados cocineros juntos arruinan el caldo. Con esa ambientación creería que fuera de terror el juego. Sí, y lo es. ¿Qué hay en el sótano? What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Yeah, tiene fallos con el idioma. Un hombre es un hombre, pero con una herramienta vale por dos, Tom, ¿verdad? Y con ella puede hacerse una salida. Sí, hace terror. Está en una caja de zapatos en el sótano. ¿Dónde la dejaste? Más segura imposible. Toma, la llave.
Vale. ¿Sabes cómo puedo escapar? He intentado encontrar una forma de escapar del lugar oscuro. ¿Alguna sugerencia? Quien se regodea en sus problemas acaba siendo su prisionero. No es fácil salir de ahí. Sí, es tenebroso. Pero tranquilo, Tom. Allí no hemos enfrentado ya a un boss inclina, y no veas tú. El pie se encamina. Lo pienso a menudo al fregar el suelo y observar los charcos. El agua es la memoria del mundo. Sabe abrirse camino. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? ¿Tú recuerdas a Ahti, el conserje? Si no prestas atención al lugar al que te diriges, puedes perderte. Todo en inglés, en español, tiene todo. Tom. El sol brillará. ¿Llevas las 6 horas jugando al juego? No. Jugando llevo 3 horas 44 minutos. No te llevará mucho volver al trabajo. El conserje estaba un poco desubicado. Hola, Jensei, ¿qué tal? Pero era un rostro amable. Debía confiar en que podría salir de allí por el sótano. Aquí estoy jugando a esto, tío. Para el sótano, vamos. Storage. ¿Y cómo bajo yo ahora al sótano, tío? Vale. Aquí me tiene James, hermano, dándole que te pego al tema. Vamos a cortar ya mismo. Bueno, aquí está el exit. Sí consigo. Vale, ya tenemos mapa. Obviamente el sótano. Mira el mapa. Y me trae aquí. Vale, no, de momento. Vale, obviamente por aquí no debe de ser. Madre mía. 2 meses, dice ella. Sí, sí. La peli de Full Five Nights Freddy. No, no. No me interesan los Five Nights Freddy, esa, la verdad. No es que me llame la atención las cosas como son. Hemos salido exit por aquí. No se ve nada. Ahí está. Llave del conserje. Aquí está. No, de hecho no me traía ni el juego. Por lo visto de miedo y tal, pero es que los bichos eso no sé. No sé. Una lámpara vieja en una caja de zapatos. ¿Era eso lo que el conserje me había dejado? La lámpara era relevante. Algo para crear luz en la oscuridad. Sentí una atracción magnética entre la lámpara y la luz elevada. Cuando la luz entró en mi lámpara, la estancia entera cambió. Fue como estar en un sueño. Se abrió una salida. La lámpara zumbaba. La bombilla brillaba. Se había hecho la luz. Quizá pudiera volver a moverla para crear una salida. No entiendo. A ver, que yo vea esto cómo va. Entra como en una dimensión aparte, ¿no? Mira.
sentí otra descarga de la lámpara. El brillo de la lámpara se desvaneció y saltó a la luz de la habitación. La luz reveló algo que estaba oculto en la oscuridad. Hostia, tío. Esto es una puta paranoia, tío. No, es Alan. Es Alan. La historia es, Kennedy, que él está escribiendo un libro, una historia, y de pronto se ve dentro. Se ve dentro de su propio libro. Porque está como... Lo ha raptado como una presencia oscura, no sé qué mierda, tío. Es un temazo importante. No veo nada. Mira esto. No puedo. Existe aquí. Y ahora estamos como en una especie de... buscar otra salida. Vale. ¿Cuánto te valió el juego? 60 euros. Unos 60 dólares. Si así puedo salir. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Ha cambiado ya, ¿no? A ver si ya puedo abrir arriba. Están cerradas para allá. Exit. Uf, voy a tener que dormir ya, tío. Uf, esto. El lugar oscuro quiere engullirme. Me vengo abajo. Tengo que resistirme. Tengo que recordar el chasqueador, el interruptor. Lo perdí, pero ahora tengo la lámpara a la que arrancaron el interruptor. Este lugar es una pesadilla. No es real, pero es más auténtico que todo lo demás. El peligro y el horror son reales. Se nutren de mi mente. Retuercen lo que encuentran en una realidad psicótica. Estoy atrapado. Escribo para escapar. Ya lo he probado muchas veces. He escrito infinitas historias. No recuerdo cuántas, pero fracasar. Debo seguir intentándolo. Uso la historia para sumergirme. Cada palabra es un paso más en esta espiral hacia la oscuridad.
Me sumerjo para encontrar la respuesta, el mapa, la brújula, la llave y combinar todo para crear la puerta. Pero ¿cómo abrir una puerta que no es una puerta, que está en un lago que no es un lago? Wow. Qué puta paranoia, ¿no? Mira, un guardado rápido. Pues me viene que ni tan mal. Ahí está, cafelazo. No, 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 no acabó, no acabó. No acabó, no acabó, que va. Ni de coña acabó. Acabó el directo, sí, acabó. Que me voy a sobar. Me voy a dormir. El juego sí que va, si llevamos muy poco, estamos empezándolo. Bueno, gente, maravilloso el día de hoy. Qué barbaridad, ¿eh? Uf, ha sido intensito, ¿eh? El tema, ¿eh? Ha sido intensito, sí, sí, sí. Ya lo creo. Estoy cansado.